Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más acá al canal de Guanacostí, señoras y señores. Como pueden ver, ando sudadito, en pleno sol, señoras y señores, en unas calles que ni idea. Aquí andamos con la flaca, ¿verdad? ¿Qué onda, flaca? ¿A dónde me andás? Aquí te ando en mi ciudad de... Natal. Mi ciudad natal de Hilo Vasco, departamento de Cabañas, Charlie. Yo dije que te iba a traer a conocer. Eso. Y si es posible, hasta dejarte perdido. No, híjole, con una... A ver quién te roba. Hilo Vasqueña. Hay una muñecota aquí que te quiera robar, pues. Aquí te dejo. No, pues sí. Ahorita vamos pasando exactamente por lo que es la iglesia central de Hilo Vasco. Es la iglesia San Miguel Arcángel. Yo no sabía... Seca que aquí también hay convento. Hay convento. Sí, es súper larga, como pueden ver. Miren desde dónde empieza lo que es la iglesia hasta donde termina este tejado, ¿verdad? Y sigue, van a ver ustedes mismos cuánto trayecto de largo es esta iglesia, que es súper grande. La verdad que es una iglesia bastante bonita. Aquí en Hilo Vasco, en cada pueblo, yo siempre les he dicho, cada iglesia tiene, ya les he mostrado la iglesia de San Pedro Nonoalco, la iglesia de Santa María Ostuma, que tiene una piña arriba, y esta también tiene sus decoraciones muy tradicionales y típicas de ella. Y ahorita las vamos a ver. Como pueden ver, aquí venimos llegando. ¿Quieres entrar? Sí, bueno, pues venimos ya entrando. Miren toda esta roca como de lava, va. O sea, esta es la roca, este es supuestamente el cementerio de los padres que han fallecido. De que estuvieron acá en esta iglesia. De los que estuvieron aquí, pues, otorgando todas las misas para la boda, los 15 años, los bautizos, pues aquí, ahí como puede ver, Charlie, pues ahí está la está ahí orando, ahí tenemos a la... A la Virgen del Carmen, supuestamente. Creo. Oh, es la Virgen del Carmen, pues la que tienen pues acá. Y ahí, aquí, pues acá enfrente, pues tenemos lo que es. Ese es el padre, ¿verdad? El padrecito que falleció, ¿verdad? O sea, es que acá le hicieron, bueno, me imagino que el padre no era de aquí, porque en la mayoría de esos tiempos, en las épocas antiguas de acá del país, no eran padres natos de acá de El Salvador, sino que siempre eran extranjeros, ¿verdad? Extranjeros. Vamos a ver si alcanzamos a leer de acá. Y dice, en agradecimiento, dice, a Joanas Ludwig Marie Rottenlars. O sea, el nombre también es algo no muy... Nosotros tradicional de acá, ¿verdad? Por lo que pueden ver. A él pues lo conocimos como el Padre Marino. Padre Marino. Padrecito Marino. Así lo conocimos nosotros, ¿verdad? Vamos a enfocarlo un poco más de cerca para que puedan ver ahí el monumento que está en memoria pues al Padre. De acá es algo lindo. Es una de las pocas iglesias, o no sé si será la única en El Salvador, que tenga algo así. En Ostuma hay algo así como este, pero más pequeño, así como donde está la Virgen, pero es más pequeño, ¿verdad? Aquí fueron sepultados los restos de todos los padrecitos que... Aquí, unos padrecitos en este acá, pedazo. Acá, ¿verdad? Por eso es que está pues ahí el rostro de él, ¿verdad? Porque aquí fueron enterrados los restos de ellos, ¿verdad? En honor a la iglesia, pues, San Miguel Arcángel. Esta es la iglesia San Miguel Arcángel, así se llama. Que es conocido por San Miguel Arcángel, nuestro patrono, ¿verdad? De Hilo Vasco. Fiestas patronales de Hilo Vasco. Por cierto, ¿y cuándo son las fiestas patronales aquí en Hilo Vasco? Las fiestas patronales, pues, ya pasaron, han sido del 15 hasta el 28, 29 de septiembre. ¿Verdad? Aquí se ponen unas fiestas bien bonitas, tienen las ruedas, pero como por eso de la lluvia, ¿verdad? Pues creo que no sé si hubieron buenas fiestas, ¿no? Ajá. Exactamente, y también para en diciembre, pues se pone súper alegre, aquí también adornan el parque central. Para en diciembre ponen los ¿cómo se llama? El pesebre. Aquí en Hilo Vasco. A tu lado, a tu espalda, pues tenemos el automóvil, pues
pues, supuestamente creo que lo tienen aquí de reliquia, parece que era el carrito donde se manejaba pues, el padre. Nuestro sacerdote. Oh, lo tienen de recuerdo. Sí, lo tienen de recuerdo. Qué bonito. Por eso le han hecho esa fachadita. Sí, para la lluvia, el cubrirlo de la lluvia. Y del sol. Qué bonito, pues, la verdad. Charlie, pues vamos a ver. Yo aquí en esta iglesia, pues cuando yo era joven, éramos cipotas, pues. Nosotros éramos bien católicas, igual a toda mi familia, porque toda mi familia, la mayoría son católicas. Pues nosotros desde pequeña, pues, visitamos esta iglesia, veníamos, pues, allí donde te mostré que era el convento, pues allí, en la entrada, está un cuarto donde nosotros nos íbamos a reunir. En pareja para ir a recoger ofrendas al mercado, ¿verdad? En nombre de la iglesia, ¿verdad? Para poder hacerle comidita a todas las personas que llegaban a visitarlo, más que todas las personas de la tercera edad, así como se está haciendo allá en San Salvador, así como Ismenia hace, que se le reparte su platito de comida. Pues así hacíamos nosotros antes aquí, ¿verdad? Ah, qué bueno. Con la ayuda de las personas de los puestos de mercado, pues nos regalaban papas, nos regalaban, algunos nos regalaban dinero, nos echaban cosas en los guacales que llevábamos. Así es. Pues aquí, si podemos ver. Nosotros veníamos a repasar pues lo que eran los cantos de las misas, ¿verdad? Así que ahorita aquí te voy a mostrar lo que chulada, es. Chulada de iglesia. Todo lo de la iglesia. O sea, ¿verdad? Bonita porque. Si vos puedes ver, los pilares están cubiertos de lo que es madera, así ¿verdad? Es, todo así eso es bastante, todo el techo de la iglesia es de madera también, está cubierto con madera y eso es bastante lindo. Es algo tradicional propio de esta iglesia. Y también aquí hay de decoraciones, sí. ¿Verdad? Me imagino que esto es como las terceras etapas, ¿cómo le llaman? El Via Crucis, ¿verdad? Está la cruz que pues, el Señor pues, cargaba, ¿verdad? Y todo lo que ves aquí en las estaciones. Son los de cuando la caída de Jesús por primera vez. Uh-huh. Ahí está, pues, como tú ves, está todo bien, bien bonito, sí. Todo bien agradable. Pues la iglesia todo el tiempo aquí, los jóvenes, los señores pues lo mantienen pues bien, bien ordenado, bien aseado, sí. todo bien lindo, ¿verdad? Sí, la verdad que como te digo, en cada pueblo hay su peculiaridad, ¿verdad? En su iglesia, sí. Cada iglesia tiene sus finos detalles y este está muy lindo, todo lo que es la corteza de arriba, a mí me sorprende. El tipo de trabajo que han hecho tan perfecto, tan bonito, ¿verdad? Es un detallazo. Y eso siempre, yo siempre se lo he admirado a lo que es de parte de la iglesia católica, ¿verdad? Que tienen finos detalles para hacer sus iglesias. Así la es, verdad que es algo admirable, porque los hombres que trabajan en esto, no sé si son devotos a la iglesia, pero lo hacen un trabajo sí. Tan, pero tan lindo. Eso sí, todas las personas pues, que han trabajado pues, aquí en la remodelación, porque esta iglesia ya ha sido remodelada, uh-huh. ¿Verdad? Y todas esas personas que han hecho este trabajo, pues son personas súper, pero súper dedicadas a Dios, dedicadas a la iglesia, son súper católicos, ¿verdad? Así que vamos a seguir. Yo dije, voy a llevar a Charlie ahí lo eso. De mi dentadura y le voy a ir a mostrar lo que es, lo bello que es mi pueblo. Vamos a mostrar de frente quizás la iglesia para que vean la fachada de la iglesia de frente. Porque después nos quedamos un ratito en lo que es el parque, que ya lo podemos ver por allá. Un parque central de Hilo Vasco también bastante lindo. Pero eso quizás lo vamos a ver en otro video, ¿verdad? Lo vamos a hacer en dos partes para que no se nos aburran en uno solo, ¿verdad? Y miren esto. Tiene patas como de león. Así es. Miren. Así es. O sea, detalles. Sí. Detalles. Le llamo detalles, señores. Ey, miren cómo ando. Bien friki. Vamos a ver ahorita lo que es la iglesia. Buzo con las palomitas, ¿verdad? Que tienen
una mala educación, las palomitas ahí de... Ven decirlo, ¿verdad? Sino que mi muchachita, pues toda la vida, pues ellas siempre pasan acá, como justamente ellas, ya ves, puedes ver ahí cómo está adornado de ellas también. Sí. Lo que es enfrente, ¿verdad? Es la casa de dormitorio que tiene, estos son los dormitorios que ellas tienen. Ellas tienen, y exacto. Allá, pues, donde puedes ver el ex cine Palacio. Oh, tenían un cine, acá. Pero desde que pasó, pues, lo del terremoto, pues, y de lo que se quemó, pues, ya esto lo remodelaron también, pero ya no dio más, ¿verdad? Sí, boludo. Y sí, que hoy lo ocupan como para bodegas. Ah, ya, sí, ya, o sea, ya está inservible. Pues, pero alguna vez viniste seca. Claro que sí, desde que estuve estudiando, pues siempre veníamos a ver la película del tiburón ahí, vea. Con el tiburón asesino que me cayó cuando yo hasta gritaba. Incluso salí una vez temblando, hasta llorando por miedo que me dio, porque yo sentía que el tiburón me iba a salir a comer, pues. Con unos grandes colmillotes, pues. Así es. Sí, imagínense, así es. Que hasta hoy que voy viendo aquí a mi novio, a uno de mis ex novios, miren, ahí va con todos los poderes. Miren, vivito y coleando, miren. Así es, ahí nosotros va, nos vamos a quedar hasta aquí con este video y esperen segunda parte porque se viene lo que es el recorrido en el Parque Central. ¿De dónde? De Hilo Vasco, departamento de Cabañas. Eso. Bendiciones, mis corazones bellos.